Gracias, Fer. Sí, perfecto, Fernando. Esa es la respuesta, pero estoy esperando a Francisco Álvarez. Si es que estás. Ok, gracias, amigo. Presentan enlaces dobles. Ya. Ok, Urio, Ivana, muy bien. Amigo Francisco, la autosaturación, y escúchame, escúchame, es una propiedad especial del carbono que significa que se puede unir a otros carbonos. Autosaturación es lo siguiente, hermano. Mira, Francisco, mira, el carbono se puede unir a otro carbono y si le da la gana se puede unir a otro y si se le antoja puede unirse a otro más y si quiere se puede unir a otro más. Puede ser por enlace simple, por enlace doble, si quieres meter enlace triple, no importa, puedes usar los enlaces que quieras, pero la propiedad de autosaturación se define como la capacidad que tiene el carbono para unirse a otros átomos de carbono. ¿Ok, amigo Francisco? Haciendo una aclaración, pero igual, gracias por tu participación. De hecho, necesito eso, necesito gente como tú en este salón que participe, que opine. Gracias, amigo Francisco. Entonces, muy bien, como me lo han dicho acá también algunos chicos al interno, como nuestro amigo Carlitos, nuestra amiga Camila, nuestro amigo Adonis, la propiedad, la definición de la hibridación es eso, capacidad que tiene el carbono para unirse a otros carbonos. ¿Qué propiedad no corresponde al carbono? El carbono se forma por covalencia. Sí, claro. ¿Qué era covalencia? Puede hacer enlaces covalentes. Todos estos enlaces son enlaces covalentes. A eso le llamamos covalencia. El carbono sí tiene enlaces covalentes. La primera es verdadera. Este trivalente, sí. Fíjate que cuando el carbono se une a otros elementos o incluso a ese mismo elemento, se tiene que unir y se tiene que rodear de cuatro enlaces. Uno, dos, tres y cuatro. Y para formar cuatro enlaces usa sus cuatro electrones de valencia. A eso le llamamos tetravalente. El carbono es capaz de usar sus cuatro electrones de valencia para formar cuatro palitos. Jamás, jamás de los jamases, vas a ver en un compuesto orgánico que el carbono está así. No. De hecho, acá falta completar los enlaces todavía. Bueno, acá ya tiene cuatro y ya le faltaba uno. Y acá le faltaban tres más. El carbono en un compuesto orgánico, amigos, en general, tiene que rodearse siempre de cuatro. No puede estar así. No puede estar solamente con tres. Tiene que estar con cuatro enlaces. Doble puede ser un triple como acá, pero tiene que estar rodeado de cuatro. ¿Se autosatura? Sí, ya lo acabamos de hablar. La autosaturación lo acabamos de mencionar conjuntamente con nuestro amigo Francisco. Al combinarse, forma orbitales híbridos, SP2 y SP3, sí. ¿Sus alótropos tienen propiedades iguales? A ver. A ver. Vamos a pedir la participación. Ya me fui a los olivos y ahora me voy a ver. Rosy Paola de San Miguel. Amiga Rosy. Amiga Rosy Paola de San Miguel. ¿Estás ahí, amiga Rosy? Dime, por favor, ¿qué cosa es un alótropo? ¿O cuál es la definición de alótropo? O mejor, ya, mejor, te la pongo un poquito más fácil. Mencióname dos alótropos del carbono. Mencióname dos alótropos del carbono, amiga Rosy. Gracias. Un ejemplo sería el diamante y el grafito. Vamos muy bien, Rosy. Ahora dime dos propiedades de cada uno de ellos. Dos propiedades del diamante y dos propiedades del grafito. Diamante y grafito son dos alótropos del carbono. Eso está genial. Vamos bien. Ahora dame dos propiedades. El diamante es duro. Perfecto. El diamante es muy duro. El grafito es duro. Rosy, ¿el grafito es duro? No. El diamante es uno de los materiales más duros. El grafito no.
¿Tú el grafito lo puedes rayar? Sí. De hecho, el grafito no es duro y justamente porque no es duro nos permite escribir. Recuerda que el grafito está en tu lápiz. En la puntita de tu lápiz hay grafito. Si el grafito fuera duro, no dejaría rastro en tu cuaderno. No podrías escribir. Entonces, el diamante y el grafito, a pesar de que son alótropos, tienen propiedades diferentes. El grafito no es duro, mientras que el diamante sí. Una propiedad más, amiga Rosy. Te falta una. Ya me dijiste una, te pedí dos. Una propiedad más de grafito y carbón, o de grafito y diamante. Vamos bien, Rosy, hasta ahí estamos bien. No, tranquila, no pasa nada, mamá. Gracias, normal. Muy bien, yo le ayudo a mi amiga entonces. Otra propiedad es, por ejemplo, que el diamante es traslúcido. Bueno, tú has visto diamantes, aunque sea en películas. No creo que hayas visto diamantes en vivo y en directo porque está muy caro, ¿ok? Y encima tú te rodeas de puro Brian, puro Micio, entonces no creo que hayas visto diamantes. Yo tampoco. ¿Okay? Yo también soy Micio, no he visto diamantes en vivo. Y tampoco he regalado diamantes todavía. Más adelante quizás. Un diamante tiene un alto índice de refracción. ¿Qué es eso? Que si tú le haces incidir un rayo de luz, esa luz se va a desviar su camino y va a tener direcciones diferentes. El diamante tiene un alto índice de refracción. Permite que la luz lo atraviese. El grafito no. El grafito no es traslúcido. El grafito es la punta de tu lápiz. Es opaco, es negro. No permite que la luz se refracte. Entonces, esa es otra diferencia. A pesar de que el diamante y el grafito son alótropos del carbono, presentan propiedades diferentes. No propiedades iguales. La pregunta 1, la respuesta es ENA. Como dice mi amiga Abby, otra propiedad es la conductividad. El diamante es un mal conductor de la electricidad, mientras que el grafito es un muy buen conductor eléctrico. Hay varias propiedades. Gracias por tu aporte, amiga Abby. 1, enano. En la 2, en relación al átomo de carbono, indique la proposición falsa. ¿Cuál es la falsa en la 2? ¡Ajá! Allison nos dice la E. Oye, el carbono forma millones de compuestos. Sí, recuerda que hay. Gracias, Vilma, gracias. Sí, exacto. El diamante forma muchos compuestos. Por lo menos, aproximadamente, dice tu libro de la pre, que más de 10 millones de compuestos orgánicos. Mira, con más de 10 millones. En otro libro yo he leído una cifra un poquito más alta. Bueno, eso es variable en realidad, pero lo que sí es cierto es que existen muchos compuestos, millones de compuestos orgánicos que tienen carbono. La primera es verdura. Tetravalente, ya lo dijimos, es una propiedad, se autosatura con enlaces. Amigo Francisco, mira lo que dice la C, Francisco. ¿Se autosatura con enlaces simples, dobles y triples? Claro que sí, es lo que tú me dijiste. ¿Forma cadenas cíclicas o acíclicas? Ajá. Fastidiamos a, ya pasamos por San Miguel, nos vamos a ir, a ver, ya fastidié a una niña, ahora un niño. A ver, vamos a ver un niño por acá. Josué, dime mamá, con confianza. Cuando dice, por ejemplo, carbono insaturado solo presenta dobles y triples, y saturado es simple. Entonces, cuando dice autosaturación, ¿se refiere en general o...? En general. Autosaturación es en general. Muy buena pregunta. Sí. Cuando es autosaturación, se refiere en general. Entonces, ¿sí se considera dos enlaces? Que puede ser saturado o insaturado, como tú dices. ¿Sí? Ay, gracias. ¿Se entiende, mamá? Sí. Gracias. Ya está. De nada, amiga Evi. Amigo Josué Amaro, de Surco. Amigo Josué, en la pregunta 2, en la D, dice forman cadenas cíclicas o acíclicas. Eso tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre que define a la propiedad en la cual el carbono puede formar cadenas cíclicas o acíclicas? Obvia la promoción del pescado que está pasando por ahí, por favor. Lleve su bonito.
Ya sí, pero eso tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa propiedad? Amigo Josué. Ajá, Camila ya me acaba de escribir la respuesta. Kiara también. Muy bien. Josué. Ah, ya. Josué Fiestas acaba de responder. Bueno, era el otro Josué, era Josué Amaro, pero Josué Amaro, ¿estás, amigo Josué Amaro? No sé cuál es. Dime, dime. No sé cuál es. No, tranquilo, hermano, no pasa nada. No pasa nada, de hecho, se trata de que no sepas. Si supieras, tendrías, de repente estarías en otro salón, pero mientras no sepas y estás en mis manos, mi chamba es ayudarte. No te preocupes, no pasa nada, Josué. Josué, escúchame. En la pregunta 2, vamos a hacer la 2, están hablando de una propiedad, del carbono. El carbono puede formar cadenas abiertas, si quieres, ramificadas también, o puede formar cadenas cerradas. Eso tiene un nombre. A eso, como me han dicho muy bien acá nuestros amigos, se llama concatenación. Entonces, lo que yo quería que me dijeras es esta palabrita. La concatenación es la propiedad que tiene el carbono de poder formar cadenas abiertas o cadenas cerradas. ¿Ok? Gracias, amigo. Igual te agradezco porque estás siendo sincero al decir que no lo sabes. Y yo estoy seguro de que cuando en algún otro momento yo te pregunte, ahora sí lo tienes que saber. Bien, criatura. Entonces, en la 2, la respuesta es la E. ¿Solo se encuentran en la naturaleza formando compuestos químicos? No. El carbono no solo está formando compuestos químicos, también está en estado puro. ¿Cómo que puro? Claro, el carbono está en estado puro como diamante o como grafito, por ejemplo. Hemos hablado, mi amiga Rosy hace ratito habló del diamante y el grafito. Pues bien, el diamante y el grafito no es un compuesto, es carbono puro. No está formando un compuesto y es solo carbono, es puro carbono. Entonces el carbono no solo está formando compuestos, también está en estado puro. Clave de la 2, enano. 3, ¿cuál no es un compuesto orgánico? Yo recuerdo que por aquí te puse yo el lunes último que nos hemos visto, hace unos días, anteayer nada más, que te puse algunas excepciones. Aquellos compuestos que a pesar de tener carbono no son orgánicos. ¿Y cuál es ese de ahí? El CO2. El CO2, a pesar de tener carbono, no se considera orgánico. Muy bien. Clave de la 3, casa. Todos los demás, desde la A hasta A, B, D y E, todos esos son orgánicos. Vamos a la 4. La 4 es una pregunta con trampa. No sé qué clave acabas de encontrar en la 4. Clave de la 4, criatura. Casita, dice nuestra gran amiga Yarlene. Ah, ok. Juan Diego dice casita. A ver, vamos a desarrollarlo, ¿ok? No te preocupes, Vilma, tranquila. La trampa está aquí. Mira, vas a ver dónde está la trampa. Te dan una estructura molecular, ¿ok? Te están dando esa estructura molecular. Yo la voy a dibujar. CH2, CH, ya, CH, CH2, C, acá, un enlace doble al oxígeno. Hay aquí un carbono y hay un enlace triple. Perfecto. La pregunta es, ¿cuántos átomos tendrán orbitales híbridos SP? Primero te piden los SP. No olvidar, pequeña criatura, que cuando veas al carbono con dos enlaces dobles, a cuando veas al carbono con un enlace triple, eso de ahí son hibridaciones SP. Los dos tienen hibridación SP. Vas a buscar entonces SP primero, ¿ok? ¿Qué carbono tiene dos enlaces dobles o un enlace triple? Este tiene solo un doble, nada que ver. Este tiene solo un doble, nada que ver. Este tiene todos simples, no pasa nada. Este tiene un doble acá, no es. Este tiene un triple, mira, míralo. Entonces acá acabas de encontrar un SP. Este de acá también tiene un triple. O sea, si tú estiras a este hidrógeno, estiradito sería así, mira. Mira la estructura. Tiene un triple y un simple. Entonces, él también es SP. Solo que no te lo ponen estiradito porque ya confían en tu talento, ¿no?
confían en que ya te vas a dar cuenta. Yo lo voy a dejar así, no lo voy a estirar. Y hay dos SPs, entonces tengo dos. Buscas dos y la clave sería avión o casa. Ahora me dices SP2. Muy bien. Para que el carbono sea SP2, tiene que tener un enlace doble. O sea, debe estar acompañado, y aquí quiero que te concentres, de tres regiones. Debe estar acompañado de tres regiones, igual que él está acompañado de dos. Cuando el carbono tiene tres regiones, es hibridación SP2. Ahora, tú lo vas a reconocer porque es un carbono que tiene solo un enlace doble. Muy bien, él tiene un enlace doble. Mira, si tú estiras, estiradito, sería así. Tiene un simple y un doble. Simple, simple y doble. Si es que no te das cuenta, ¿no? Pero a veces, ya con la práctica, ya no vas a estirar. No vas a estirar. ¿Listo? Entonces, este carbono tiene un doble y los demás son simples, igual que él. Te presento entonces, él es SP2. Este también tiene un doble y dos simples. Si tú estiras el hidrógeno va a aparecer por acá. Entonces, él también es SP2. Él no tiene dobles, nada que ver. Él tiene un enlace doble. Él también es SP2. Pero pareciera que no hubiera clave. El problema es que en la pregunta no te dice carbonos. Te dice átomos en general. Normalmente, casi siempre, en estas preguntas nos piden los carbonos. Pero no olvidemos que también hay un hidrógeno y este hidrógeno también está acompañado de tres regiones. Mira, dos pares libres y un enlace doble. Este oxígeno también tiene tres regiones. O sea, el oxígeno también es SP2. ¿Por qué no estás incluyendo el oxígeno, Ian? Porque en el problema no te dice carbonos, te dice átomos en general. Y el oxígeno también está incluido. Ahí está. Entonces son cuatro átomos con SP2. Dos y cuatro. La única que tiene dos y cuatro es la C. Gracias a mi amiga Jarlette y a mi amigo Víctor, entonces, que han llegado a la clave. La clave es la C. Oye, por último, ya para cerrar, me dices SP3. ¿Cómo es un carbono SP3? No olvides que cuando el carbono tiene solamente enlaces simples, su hibridación es SP3. ¿Dónde ves un carbono con solo enlaces simples? Acá, él es SP3. Este no, ya está tampoco. Solo hay un SP3. Clave de la 4, entonces, cachín. Vámonos a la 5. Caíste como siempre, ¿verdad? Caíste como siempre. Por favor, no caigas, amiga, no caigas. Evelyn nos dice la A. Vamos a ver la 5. ¿Qué dice la 5? ¿Qué trae la 5 de especial? Ah, ya. En el siguiente hidrocarburo, señala el número de carbonos primarios y terciarios. Pero te están dando la molécula en su fórmula semidesarrollada. Tranquila, mamá, tranquila. No pasa nada. Mira, es sencillo lo que pasa. Un ratito. Oh, rayos. Un ratito, se va a apagar mi laptop. Déjame conectarla antes que se muera. Mi pobre laptop. La incondicional me acompaña siempre, en todo momento. Ayer di un examen un poquito fuertecito. Esta semana estamos en exámenes. Ahora sí. Ya, criatura. Mira, amiga Vilmita. Mira aquí la 5, ¿ah? Esperamos que se note por aquí abajo, lo voy a hacer. Lo que te están dando, criatura, es un compuesto de este tipo. CH3. CH2. Mira, curiosamente, esto probablemente es lo que te va a causar un poquitito de dolor de cabeza. Esto probablemente te va a causar un poquitito de dolor de cabeza. Pero no está complicado. Mira, yo solamente estoy dibujando lo que me están dando en el problema. Ahí está.
Oye, no está tan bonita como esta, porque acá me la dan separadita, ya. Acá mira que están todo amontonadas. Mira. Primera cosita. Cuando veas un paréntesis, ojo que este es un paréntesis, ¿ah? Ojo que este no es carbono, este es un paréntesis. Ah, algo más. Perdón. Uno, dos, tres. Ya. Hay un error en esa preguntita. No debe haber este H, ¿ya? Ese H, omítelo, por favor. Borra ese H. Debe estar así. Quita ese H de aquí, ¿ya? Este es un paréntesis. Lo estoy cambiando de color para que lo puedas ver mejor. Ahí está. Lo que te están diciendo, criatura, en esta estructura, es que este carbono está unido a 2CH3. Este carbono está unido a dos de estos. O sea, en realidad, él, si tú lo estiras, tiene por arriba un CH3 y por abajo otro CH3. Y borras todo esto y sería así. Bueno, discúlpame, este enlace está muy, muy grande, ¿ok? No, no, normalmente debería ser un poquito más corto, ¿no? Pero esta es la estructura a la que te están pintando. Solo que para fastidiarte, estos dos CH3 no los han puesto así estiraditos. Los han condensado. ¿Y qué te están diciendo en la preguntita? Lo han puesto así. Lo han puesto así. Este carbono se une a su vez a dos CH3 y además se está conectando al otro carbono. Entonces, cuando tú veas que él está unido a, a dos CH3, significa que se está conectando uno por acá y uno por acá. Igual aquí, hay uno por acá y uno por acá. Es lo mismo. No, 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 no se multiplica, no se multiplica, relajado. Es lo mismo, mira, es lo mismo que yo te pusiera esto, mira. A veces vas a ver también así. No lo tienes que multiplicar. ¿Qué te está queriendo decir esto? Que hay ocho veces se repite esto de acá. O sea, será un CH2, 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 3, CH2, y así hasta 8. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo veas así condensado, lo puedes estirar también. Es otra manera de representar por cuestiones de espacio. Acá lo han puesto así, para que tú te des cuenta nada más. Entonces, no es necesario que lo estires. Ya, bueno, si quieres estirarlo, voy a estirarlo a él nada más, ¿ya? A él lo voy a dejar así. Igual lo voy a contar. Entonces, si lo estiramos, sería así. CH3. CH3. Ah, y este último está así. El último está así. ¿Qué significa? Que este CH además está unido a 2CH3. O sea, está así. CH. Por aquí hay un CH3. Y por aquí hay otro CH3. Bueno, si deseas, lo puedes poner también vertical. Yo lo he puesto oblicuo nada más. No, no hace la diferencia. Pero fíjate que está cumpliendo la tetravalencia. Uno, dos, tres, cuatro enlaces. La pregunta es, el número de carbonos primarios y terciarios. ¿Cuándo un carbono era primario? No sé si te acuerdas cuándo un carbono era primario, cuando lo tenías de esta forma. Es un carbono primario. Por lo tanto, lo que tienes que hacer ahora es contar cuántos CH3 hay. Entonces contamos. Aquí yo veo un primario. Aquí veo un primario. Aquí veo un primario. Este es otro primario. Aquí hay otro. Ya no voy a estirar esto, ¿ok? Pero si te das cuenta que son dos acá, uno por abajo y uno por arriba. Aquí hay dos más. Entonces acá hay un primario y otro primario. ¿Cuentas cuántos primarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 primarios. Me pides los terciarios. ¿Cuándo un carbono era terciario? Cuando tenía esta estructura. Está unido solo a un hidrógeno. Solo un hidrógeno. Buscas cuál de ellos está unido a solo un hidrógeno. Acá no, no. Este menos. Este menos es cuaternario. Mira, no tiene hidrógenos. Es cuaternario el carbono. Este es primario. Acá, mira. Acá, este carbonito está unido solo a un hidrógeno. Es un carbono terciario.
Por lo tanto, ¿cuál es la clave en la pregunta 5? 7 y 1. Clave en la 5, avión. Anabel, muy bien. Vámonos a la 6. Alison me dice la C. Ah, ya. ¿Cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi existen en el cumeno? Compuesto aromático empleado. Bueno, eso es floro. Casita, casita, Alison, casita, Marcia, casita, Xiomara, casita. Muy bien, me parece que ahí no hay problema. Vamos bien, entonces. No te preocupes, Rosita. Vamos a ver, entonces, ese problema. Déjame que borro esto. Esperemos que se vea. Lo que pasa es que hay un brillo fastidioso. Normalmente hay una cortina ahí, pero la cortina la he mandado a lavar, así que no hay una cortina y mi pared y mi ventana está reflejando un poquito fuerte y por eso he apagado la luz. Espero que no te fastidie. Te voy a tratar de no escribir por aquí para que no te fastidie la visión. ¿Ya? Atento a ¿cuántos enlaces sigma y pi existen en el cumeno? En la pregunta 6, vamos a rapidito, en la pregunta, voy a acelerar, no te vayas a perder, ¿ah? La pregunta 6 está así. Esa es la 6. Acá hay un CH. CH3. CH3. Y ya está. Y acá hay enlaces. Recuerda que es doble, simple y doble. Es un anillo aromático. Que también lo podrías encontrar en algún momento así. Esa es otra manera de expresar a esta sustancia. ¿Sí? Como si fuera un pescadito. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Ya lo vamos a ver la siguiente semana en aromáticos. La pregunta es los enlaces sigma y los enlaces pi. Entonces, lo que tienes que recordar es que en cada vértice debe haber un carbono. Bien, complétale. En cada vértice debe haber un carbono. Lo otro que tienes que recordar es que los carbonos tienen que tener 4 enlaces. Y si yo veo a él tiene 1, 2 y 3. Le falta 1. ¿Con qué vas a completar cada uno de esos enlaces que están faltando? Con hidrógenos. Entonces el cumeno, en realidad, si tú estiras a los enlaces y lo expresas en su fórmula desarrollada, esa debería ser la estructura del cumeno. La pregunta es los enlaces sigma y los enlaces pi. Lo pi es fácil. ¿Por qué lo pi es fácil? Porque el pi está en el doble. Fíjate, acá hay solo 3 dobles. Entonces, acá hay un pi. Hay 3 pis. Buscas cuál dice 3 pis y marcas. Pero para tu mala suerte, avión y casa tienen 3 pis. Entonces, hay que buscar también a los sigmas. Los sigmas son los simples, entonces solamente tienes que contar los simples. Acá tienes uno, acá tienes otro, acá tienes otro. Recuerda que el doble tiene un pi, pero también tiene un sigma. El doble tiene un pi, pero también tiene un sigma. El doble tiene un pi, pero también un sigma. Acá hay un sigma, los simples, todos los simples son sigmas. Ahora, no vayas a hacer eso ya cuando tengas práctica. Cuando tengas práctica, te va a salir al toque. No es necesario que te sigas tirando. Te vas a dar cuenta. Ahora, no te olvides que acá también hay enlaces con los hidrógenos. Acá también hay enlaces sigma. Acá hay un sigma, acá hay 3, acá también hay 3. No lo vayas a tirar por cuestión ya de practicidad, para no estar ocupando mucho espacio. Solo tienes que contar. De hecho, tampoco era necesario que estire al hidrógeno. Basta que lo cuente. Basta que cuente acá el hidrógeno, yo ya sé que tiene un enlace sigma. Pero bueno, como eres un baby, yo lo estoy estirando. Pero ya en la práctica, hermano, no lo vayas a estirar. Solamente lo cuentas porque sabes de antemano que aquí hay un hidrógeno. ¿Para qué lo vas a estirar si sabes que este hidrógeno significa también un enlace sigma? No lo estires. Pero por esta vez, como eres un teletubby, como eres un baby, como eres un, como diría por ahí mi amigo, como es un backyardigan, no sé cómo se pronuncia, lo vas a estirar, pero no lo estires, ¿ok? Listo, ahora solamente es contar, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Clave de las 6, entonces, cachudo. Entonces, la clavecita es la 6. En la 17, en el gráfico, aparece como una F, pero ese es un enlace doble. A ver, 17. Ah, oh, estás en la 17, hermano. No, 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 es un doble. Es un doble. Es un doble, amigo, es un doble. Es un enlace doble, gran pregunta. 7, la C. Ya, voy a irme a la 7. Indique verdadero o falso. ¿Todos los compuestos químicos que tienen carbono son compuestos orgánicos? No. Dijimos que hay varias excepciones. Una de ellas es el CO2. Falsa la primera. ¿Los compuestos orgánicos se descomponen por acción del calor? Sí. Dijimos que los compuestos orgánicos eran... ¿Cuál es el término que les hemos puesto a los compuestos orgánicos sensibles al calor? Termolábiles. ¿Cómo, cómo? Termolábiles. Termolábiles. Gracias, gracias, gente. Muy bien, Mayra. Gracias. Gracias, Evelyn y Giarita. Son termolábiles. La segunda es verdadera. Sería falso y verdadero. ¿Existen más orgánicos que inorgánicos? Sí, sí, sí. Hemos dicho que orgánicos hay un montón. Clave de las 7. Muy bien. Bebecita Bebelín. Muy bien. Clave de las 7. Ves. La 8. ¿Qué tienes en la 8? Indique verdadero o falso a las siguientes proposiciones. ¿La química orgánica está formada por los elementos organógenos? Sí, claro, bueno. ¿Los hidrocarburos son compuestos binarios? ¿Qué significa binarios? ¿Qué significa binarios? ¿Tú lo sabes? Que tienen carbono e hidrógeno. Que están compuestos de dos elementos. En este caso, como dice Evelyn, de carbono e hidrógeno. Ser binario significa que estás hecho de dos cosas, carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos sí son binarios. Verdadero. El carbono con hibridación sp3, eso ya es tema de hace varias semanas atrás. El hecho de que el carbono sea sp3, ¿qué geometría le da al carbono? ¿Qué geometría le da a este carbonito? Háblame. ¿Lo recuerdas, no? Hemos visto geometrías. Tetraédrica. Tetraédrica. Muy bien. Cuatro regiones, el carbono tiene tetraédrica. Oye, un carbono con hibridación sp, ¿qué geometría tiene? Este lineal. Carbono, ¿qué geometría le das? Lineal. Lineal, es una línea. Perfecto. Un carbono sp2, ¿qué geometría tiene? Plana trigonal, excelente. Oye, ¿qué? ¿Eso también se cumple? Claro que se cumple. Hemos visto esto en compuestos inorgánicos, pero también aplica para acá. Plana trigonal, tetraédrica y lineal, no lo olvides. Listo, entonces, ¿el carbono con hibridación sp3 tiene geometría tetraédrica? Sí. Sería entonces la clave en la pregunta 8, casita. 8, casita. Vámonos a la 9. Esa está facilita. 9, avión, dice nuestra amiga Vilma, nuestra amiga Allison y Mireya. También nuestra la amiga más sincera de todas, de todo el salón. Muy bien, amiga Jarlene. La 9. Relacionar ambas columnas de información e indica la relación correcta. La primera, estoy estirando todos los elementos o todos los enlaces. Cuando estiras todos los enlaces, estás desarrollando toda la estructura. Por eso la fórmula es desarrollada. Avión, la A va con 4. A con 4. Beso. En beso, no estás estirando todos los enlaces. Solamente estás señalando el orden, la secuencia de conexión, pero no estás poniendo los enlaces. Esa fórmula es condensada. Entonces, beso con... Espérame. Ah, ya. Perdón, no estaba... Estaba más abajito. Beso sería con... B con 5. 4 con A y B con 5. A con 4, B con 5. A con 4, B con 5. La respuesta sería la A. Clave, entonces, de la 9, avión. Vámonos a la 11.
respecto al carbono, relacione según corresponda. Puede formar cadenas carbonadas muy estables en razón a qué propiedad. ¿Cuál es la propiedad con la cual el carbono puede formar cadenas largas carbonadas? La autosaturación. Se autosatura, puede formar cadenas de carbono muy largas. Entonces, puede formar cadenas carbonadas gracias a la autosaturación. Uno, con beso. Presenta hibridación SP2. ¿Quién presenta hibridación? Ya, de repente esa pregunta no la vas a poder hacer porque no sabes todavía hidrocarburos. Pero te presento, criatura, a este compuesto, el famoso etileno. Ese es el etileno, ya lo vamos a ver en su momento. Su nombre, ese es su nombre común, por si acaso, porque su nombre Yupac es eteno. Etileno es su nombre clásico y su nombre Yupac es el famoso eteno. Tiene nombre Yupac y tiene nombre clásico. Nos va a importar más el nombre Yupac. No te estreses porque esto lo vamos a ver más adelante, la siguiente semana ya vemos eso ya. Saber nombrar compuestos. Si te das cuenta, en el etileno hay dos carbonos que tienen enlace doble, o sea, tienen hibridación SP2. Este carbono, si tú lo estiras, tiene hibridación SP2. Entonces, presente hibridación SP2, el etileno 2 con C. Bueno, ya está, ¿no? ¿Cuál sería la clave en la 11 entonces? La clave en la 11 sería, muy bien, la clave en la 11, gracias Alison, gracias Evelyn, sería la B. Vamos a la 12, creo que ya te alcancé, creo. ¿Qué clave era 12? 12 beso, me dices. Oye, está sencilla. Identifiquen la correspondencia correcta. Fórmula global. ¿Cuál es la fórmula global? Aquella que no muestra enlaces, solamente engloba todos los átomos. La fórmula global, entonces, es esta de aquí. No estás mostrando ni enlaces ni secuencia de conexión. Todo lo has juntado en uno solo. A ese tipo de fórmula, nosotros le hemos llamado la fórmula global o también llamada molecular. No te olvides que también tiene nombre. Puede ser molecular, fórmula global o molecular. Tenemos entonces al C3H8. Uno con casa. Bueno, 2 con beso y 3 con avión. 12, respuesta beso. Vamos a la 13. ¿Hasta ahí estás bien? Ok, la gente está bastante... ya estás en la 13. ¿Qué dice la 13? Los compuestos que presentan solo fórmulas condensadas. Solo hay compuestos que tengan fórmulas condensadas. ¿Cuál era la fórmula condensada? ¿Cuál es la fórmula condensada para aquellas criaturas que todavía no lo recuerdan? Cuando a una fórmula le llamo fórmula condensada, cuando puedo señalar la secuencia de conexión de los átomos, mira, el orden en el cual están conectados, pero no señalo ningún solo enlace. No hay ningún enlace aquí. Vamos a ver, espérame. Si se arregla. Espérame un ratito. Vamos a ver si se mancha. Fastidioso, si no, ya para no escribir ahí. Que ya estás en la 21. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Se arregló? No, se empeoró. Bueno, ahí se va. No me gusta, pero bueno. Bueno, ya. Pero si notas, que no estoy escribiendo ningún enlace, solo estoy colocando la secuencia de conexión, pero no hay ningún enlace en el dibujo. A esa fórmula le llamamos fórmula condensada.
La pregunta de la 13 es determinar cuáles tienen su fórmula condensada. Si te vas a la 13, la condensada es la 1 y la 4. Clave de la 13, como dicen por ahí mis amigos, casita. Ah, ya estás en la 21. ¡Qué talento! ¡Qué talento! Clave de la 14. Profe, ¿qué clave tienes en la 14? Dime, mamá. Una pregunta. Con confianza. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula condensada y la fórmula semidesarrollada? Muy bien. La semidesarrollada. Gracias por tu pregunta. Necesito gente así que pregunte. Gracias, Vilma. Amiga Vilma, voy a dibujar este mismo compuesto, pero ahora mira lo que estoy haciendo. Estoy poniendo los enlaces entre los carbonos. Entre este carbono y este carbono hay un enlace. Entre este carbono y este carbono hay un enlace. Cuando colocas los enlaces entre los carbonos, a eso le llamamos semidesarrollada. No sé si es que te queda claro, criatura. Sí, profe, ya lo entendí, gracias. ¿Y si yo te dijera la fórmula desarrollada? ¿Qué cosa colocas en la desarrollada? Todos los enlaces. Estiras todo. Todo, incluso los enlaces con los hidrógenos. Esa es la fórmula desarrollada. Amiga Vilma. Sí, profe. Clave de la 14, por favor. Me gusta tu fondo. No sé qué es, pero me gusta. 21. Ah, estamos, no, espérate, estamos en la 14. 14 de avioncito, me dicen por acá mi amiga Allison. Siempre ayudándonos. Nuestra amiga Marcia también, que se hace presente con su clave, con su A. 14, avió. Nos están pidiendo los primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Y ahí está sucediendo algo especial también. Parecido a lo que hemos visto en la pregunta 5. Están condensando algunos enlaces para fastidiarte la vida. Pero como tú eres talentoso, no te vas a dejar, ¿verdad? Te están dando este compuesto. CH3. Mira acá lo primero que estoy observando. C2H5. Acá han juntado dos carbonos. En vez de estirarlo, los han condensado. Primera observación. ¿Qué más? Además, mira. Aquí te están diciendo, en vez de ponerte CH2 y otro CH2, están haciendo esto, mira. En vez de ponerte dos CH2, solo escriben uno y le ponen acá un paréntesis y un 2 acá. ¿Qué significa esto? Sí te expliqué hace ratito. Significa que son dos de estos, solo que no los he puesto uno y después otro. Para ahorrarme espacio, los he puesto así. ¿Sí? Ten cuidado. Listo. Luego acá hay un CH. Luego acá hay un CH3. Acá hay otro CH. Otro CH3. CH2 acá. Y acá hay un carbono. Mira cómo lo han puesto. ¿Eh? Mira cómo lo han puesto. Han puesto un carbono unido a 3 CH3. En vez de poner uno acá y otro acá, lo han puesto junto para marearte. Pero estoy seguro que no te vas a dejar marear. Esto significa que el carbono está enlazado a 3 CH3. O sea, debería estar así. Un CH3 arriba, un CH3 aquí y otro CH3 aquí. Así debería estar. Solo que no lo ponen por molestar. Listo. Ahora hay que calcular los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Primarios, no sé si lo recuerdas, tienen que ser CH3. Vamos a buscar los primarios entonces. Ah, ojo. Este C2H5 en realidad está condensado. Hay que estirarlo. Cuando un C2H5, en realidad te están diciendo esto. Un CH3 y un CH2. Solo que los han juntado en uno solo. ¿Sí? Entonces yo lo voy a reemplazar y voy a poner CH2, CH3. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ya lo reemplacé. Ahora vamos a buscar los primarios. Aquí veo un primario, otro primario,
todos los que sean CH3. Mira, todos los que sean CH3. Un primario y un primario. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 primarios. Entonces es la A o la E, una de las dos claves. Me dicen ahora los secundarios. Secundarios deben ser así. Un carbono unido a otros dos carbonos y que tenga dos hidrógenos. Dos hidrógenos. ¡Ajá! Secundarios. Vamos a empezar. Mira, acá hay un secundario. Míralo. Ahí está. CH2. Aquí hay, mira, pareciera que solo hubiera uno, pero fíjate que son dos. Te dije que los han juntado. En realidad es un CH2 y a continuación otro CH2. Entonces lo voy a contar doble, porque aquí hay dos de estos. Sigue buscando. Aquí hay uno más. Sigue buscando. Ya no hay más. ¿Cuántos carbonos secundarios hay entonces? 1, 2, 3 y 4. Más si buscas 4, clave entonces de la 14 sería avión o agraria. Muy bien, ahora que estamos en problemas en agraria, seguramente ya te vas a enterar. Clave entonces agraria. Están queriendo invadirnos, amigos. Nos quieren robar en agraria. Esperemos que no. Ah, ¿ya se enteraron ya? ¡Oh, rayos! Ya les contaron ya. Malditos. Sí, sí, sí. Voy a tratar de compartir también esta petición, si es que tú puedes apoyar. Y en la tardecita lo voy a hacer. Ah, lo que pasa es que hay un proyecto que tiene que ver con una línea, como las líneas, ¿no? Como los corredores que quieren hacer una ruta desde Callao hasta Manchay. O desde Callao hasta Santa Anita. Y para eso es todo un proyecto enorme que tiene una implicancia importantísima a nivel de toda la capital, de toda la ciudad de Lima. Y necesita un espacio. En su proyecto han propuesto que la agraria deba cederle una cantidad de terreno para que ahí pueda hacer el taller de sus vehículos. Pero no es un espacio pequeño, son 21 hectáreas. Es enorme. Fíjate que cada hectárea son 1,000 metros, pero es 1,000 metros cuadrados. Una hectárea es un cuadrado de 1,000 metros por 1,000 metros. Son 21 de esos. Es un montón. Y justamente el terreno que ellos quieren está chocando con instalaciones de la universidad. El banco de germoplasma de maíz, que es uno de los laboratorios importantes. El Instituto de Biotecnología, que también es otro. La Oficina de Defensoría Universitaria, que también está ahí corriendo. Entonces, hay laboratorios, hay centros de investigación que ellos quieren simplemente cortar y ya, pero no es tan sencillo. Vamos a esperar que no pase nada. Sí, 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 vamos a tratar de hacer todo lo posible. No se puede hacer, o sea, de hecho eso depende mucho de las autoridades. Nosotros vamos a, como alumnos, y también ustedes como casi ya universitarios, van a tener que estar muy alerta de lo que suceda, de la decisión que se tome, porque ya la gente se ha reunido, las autoridades se han reunido, han emitido un comunicado, o sea, han formado un comité para que evalúe todo esto, pero sabes que a veces la gente de un momento a otro hace las cosas y no te avisa. Entonces no queremos eso, pero tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que suceda. Sí, 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 en última instancia vamos a tener que hacer una marcha, amarrarnos calatos ahí no sé, vamos a tener que hacer algo. De hecho, cuando chocan contigo, bueno, yo me enteré en la mañana y me enojé un montón, ¿no? Porque te enoja, pues. O sea, están tocando propiedad. De hecho, no es propiedad de ninguno de nosotros, pero nosotros somos parte de la universidad, incluyéndolos a ustedes también. Y que vengan de buenas a primeras y te quieran expropiar esos terrenos que tienen un uso determinado en la universidad y que los quieran usar para otra cosa, es una especie de atropello, es una especie de arbitrariedad. Y a mí me llegan los atropellos. Entonces, de todas maneras, eso enoja un poco. Vamos a tener que hacer algo. Esperemos que no pase nada y se solucionen las cosas. Listo, criatura. Sorry por ese momento. La foto, maldición. Espérate un ratito. No te preocupes, amigo Víctor. Yo te aviso cualquier cosa. Cualquier cosa les vamos a estar avisando para que estén atentos también.
A ver, vamos a ver. Nos habíamos quedado en la pregunta, me parece, 15. ¿Tienes clave de la 15? Yo voy a dejar la 15 para que tú lo hagas, porque es exactamente igual a la 14. No es nada diferente la 15 con la 14. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secundarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terciarios, no hay. Y 4, 9, 2. 15, avión. 15, muy bien, gracias, Paulito. Muy bien, Paulito, perfecto, Paulito. 16, el número de carbonos secundarios en esa estructura. Con la práctica, hermano o hermana, criatura de Dios, sin necesidad de dibujar, tú ves la estructura y ya sabes cuántos hay. Por ejemplo, yo veo 1, 2, 3, ¿sí está? ¿Cuántos secundarios hay? Hay 3. Clave de la 16, ¿o me he equivocado? No, clave de la 16, entonces, dinosaurio. Clave de la 16, dinosaurio. ¿Sí? Muy bien, claro que sí. 17, nuestro amigo, nuestra amiga Allison dice, sí. A ver, el número de átomos de carbonos con hibridación SP, SP3 y SP2. Ya, a ver, SP3 primero, ¿ya? A ver, SP3 yo veo 1, 2, 3. Hay 3 con SP3. Buscas clave de la 17, debe ser entonces beso, casa o dedo. Vamos a ver, hasta ahora. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ah, ok. Te palteas con esa pregunta. Ya sé por qué te palteas. Probablemente sea por la duda que también tenía mi amigo Víctor. Vamos a ver, amigo Víctor. Mi amigo Víctor tenía esta duda. Vamos a ver si es que ustedes tienen la misma duda. ¿Qué pasa en la 17? Mira que te voy dejando la 16 para que tú... Ya te di la clave de la 15 y la 16, pero son igualitas a esta. No lo voy a hacer. Voy a apelar a que tú lo estés haciendo por tu cuenta. La banderita, claro. ¿Nani? ¿Quién es Nani? ¿Quién es Nani? Amigo Paulito. No entendí. Si me cuentas. Ah, Claudia, despertaste, Claudia. Qué bueno. Si me explicas tu chiste, para yo reírme también, porque me siento excluido cuando tú te ríes solo y no me cuentas. Pero mientras me vas contando, yo voy dibujando. Mira, esta estructura está así. Así está la estructura. ¿Ok? Con la práctica, tú lo vas a... Ah, cosas de gente que no se baña. Ok. Hasta acá llega tu olor. Criatura, no estoy entendiendo nada de lo que se está hablando, en serio. Voy a obviar eso y voy a continuar, ¿eh? Porque no estoy entendiendo nada. Oye, escúchame. Recuerda que cada vértice debe ser un carbón. Acá hay un carbono. Acá hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí está el problema. Aquí hay dos carbonos más. ¿Sí? De repente, no vayas a creer que está así, ¿eh? Acá le pongas un carbono y acá también. No, no, no. Es un enlace doble. Es un enlace doble. ¿Listo? Y ya está. Si deseas, solo si deseas, complétale sus enlaces. Bueno, ya. Hay que completarle para que llegue a tetravalencia. No quiero hacer eso. No lo hagas. No lo hagas, no es necesario que lo hagas. En un examen de admisión no pierdas el tiempo. Ya. Ya. Entonces, mejor le meto hidrógeno. Ya. Es lo mismo. Ponle sus hidrógenos. La cosa es que todos deban estar rodeados de 4 enlaces. Entonces, completa. Como quieras, ¿eh? No hay problema. Ya está. Estás verificando que todos los átomos tengan. Y todos los carbonos tengan 4 enlaces. ¿Ya está? Ahora la pregunta es,
el número de átomos de carbono con SP primero. Te están pidiendo SP. Me estás pidiendo SP. Recuerda que para SP o es enlace doble o es enlace triple. Hay dos enlaces dobles. En alguno de los carbonos hay dos enlaces dobles. En ninguno. En alguno hay enlace triple. En ninguno. Por lo tanto, no hay SP. SP, cero. No hay ningún SP. Ya está. Vamos ahora, me dicen a continuación, SP3. En ese orden te están pidiendo, ¿va? Ahora, SP3. Recuerda que SP3 significa que el carbono tiene los enlaces simples, nada más. No debe haber dobles. Este tiene enlaces simples, nada más. No hay ningún doble, mucho menos un triple. Entonces, él es SP3. Él tiene doble. Falso. Él no entra. Entonces, él tiene doble. No entra. Él tiene simple. SP3. Él tiene simples. SP3. Él tiene doble. No lo cuento. Él tiene doble. No lo cuento. Solamente hay tres carbonos que tienen SP3. Listo. 0 y 3. Vamos ahora a SP2. SP2. Para que tengas SP2, debes estar de esta manera. Debes tener un enlace doble. Listo. Busca todos los que tengan un enlace doble. Él tiene un enlace doble. SP2. Él tiene un enlace doble. SP2. Ahí está. Él tiene un enlace doble. SP2. Él tiene un enlace doble. SP2. Hay 4 con hibridación SP2. La respuesta es 0, 3 y 4, clave de la 17, casita. Muy bien. Gracias, Evelyn. Ahora, la fórmula global de esta estructura. En la 18, me estás pidiendo la fórmula global de esa estructura. Voy a dejar ahí, esa es la última pregunta que voy a resolver, y voy a pasar a la siguiente partecita. Me importa también hacer un poquito de lo otro, porque me has pedido que también haga eso. A ver, 18 dice nuestra amiga, la niña más sincera, nos dice enanito. Vamos a ver si es cierto tanta belleza. La fórmula global de la estructura de líneas de la pregunta anterior. Solamente tienes que global, significa que voy a englobar todos los carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya está. Entonces la fórmula global es como dice nuestra amiga. Gracias. Exactamente. Enanito. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora a la 24. Vamos a dejar esas preguntitas y vámonos a la 24. En este tiempito que queda, vamos a hacer unos cuantos también para ir refrescando tu memoria. ¿Sí? Ve a la 24, por favor. Los litros de agua que deben agregarse a 8 litros de una solución para convertirla a 0,5. En la pregunta 24, criatura de Dios, en la pregunta 24, ¿qué pasó? En la pregunta 24, lo que tienes que hacer es simplemente una dilución. Seguramente que recuerdas lo que te dije, ¿verdad? Que tengo una limonada muy dulce y no la puedo tomar, le echo un poquito de agua para bajarle la concentración de azúcar y pueda ser tomada. Entonces, aquí lo que estás es una dilución de mezclas. Pones un poco de maracu, que está muy fuerte, demasiado fuerte, no lo puedes tomar porque eres un baby. Entonces le echas un poquito de algo. No sé qué le echen, la verdad, porque no como yo esas cosas, voy a cara del diablo. Pero le echas algo para que sea un poco más suave y te lo puedas tomar. ¿Ok? Entonces,
Más Marco. No, amigo, no hagas eso, por favor. Ah, Yasmín ya tiene la clave. Perfecto, Yasmín. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer una dilución. Dice, los litros de agua, no sabes, esa es la pregunta, que le debo agregar a una solución. ¿Cuántos litros de agua le debería echar yo a este recipiente donde hay 8 litros de solución? Aquí hay 8 litros, pero estos 8 litros tienen una concentración de ácido sulfúrico. Este ya no es maracu, este es ácido. Tiene una concentración 2 molar. Tengo una concentración de 2 molar y un volumen de 8 litros. ¿Cuántos litros de agua? ¿Cuántos litros de agua le debo echar a una solución que tiene 8 litros y una concentración de 2 molar para que la nueva concentración de la solución sea 0,5? Para convertirla, dice el problema, para convertirla en una solución que tenga esta concentración. ¿Qué fórmula recuerdas para hacer este problema? Bien. Evelyn ya tiene la respuesta. Monoviejo. ¡Muy bien! ¡Muévelo, muévelo! O monoviejo, monoviejo. ¿Ok? Una cosita. ¿Cuál es el volumen final acá? Si tenías 8 y le eché X, el volumen final es 8 más X. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a aplicar, criatura, es esta formulita. Molaridad 1 por volumen 1 es molaridad 2 por volumen 2. Muévelo, muévelo. Aplicamos esa fórmula entonces que tú te sabes. Muy bien. ¿Cuál es la molaridad inicial? 2. ¿Cuál es el volumen inicial? 8. Vamos al otro lado. ¿Cuál es la molaridad final? 0,5. ¿Y cuál es el volumen final? 8 más X litros. Resuelves esta expresión. 8 por 2, 16. 16 por 2, acá es un medio. Este 2 pasa a multiplicar. 16 por 2, 32. Ajá. Y 32 menos 8, 24. Clave, entonces, de la pregunta 24. Muy bien, ya está. Otra vez por la ciencia, tú mismo, toda la vida tú, ¿no? Ya está. Entonces, operas esta expresión. ¿Y cuánto sale tu X? 24. Opera, esto es una ecuación de primer grado, ¿eh? Esto es día de escuela, no te pases, eso tienes que resolverlo, ¿eh? Es un medio, 8 por 2, 16, por 2, 32, 32 menos 8, 24. Entonces, ¿cuántos litros de agua necesito? 24 litros. Clave de la pregunta 24, besito. Vámonos a la 25. El número total de átomos que hay en 8 moléculas de agua. Está sencilla también. Creo que lo podemos hacer aquí también. ¿Qué clave tienes en la 25? En la 25. ¿Qué clave tienes en la 25? Vamos, vamos, vamos. Clave de la 25, criatura. Ayúdame, por favor. Yo ya me he olvidado. Ajá. Dedo Víctor y dedo Yasmín. Kiara también. A ver, sí, efectivamente. Muy bien. Bien, gente. Todas ellas, esas criaturas me están respondiendo gracias, de verdad, muchas gracias. Significa que mi trabajo no ha sido en vano. Algo estás aprendiendo. Perfecto, perfecto, Fernando. Muy bien, Alison, Camila. Gracias, gente. La 26, oh, perdón, la 25. Estoy en la 25, ¿eh? El número de átomos que hay en 8 moléculas de agua. Una molécula, solo una, ¿ok? Mira, acá tengo, no dice moles, ten cuidado, dice molécula, no dice moles.
una molécula de agua. ¿Cuántos átomos hay en una molécula de agua? Una molécula de agua está hecha de un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Gracias, Kiarita. En una molécula de agua hay tres átomos. Solo hay tres átomos. En una molécula de agua hay tres átomos. En ocho, ¿cuántos átomos habrá? En ocho. En o, y así deseas, hazme una regla de tres, pero no es necesario, ¿no? Si en uno hay tres, en dos habrán seis. En tres habrán nueve. 24. En ocho habrán 24. Muy bien. Entonces, si en una molécula hay tres, en ocho moléculas habrá 24. No tienes que hacer nada más. Solamente. Oye, ¿y dónde le pongo moles? No, es que el problema, en ningún momento te hablan de moles. Es una molécula. Son ocho moléculas. En ocho moléculas, solamente hay 24 átomos. Clave de la 25, entonces, dinosaurito. Vámonos a la 26. ¿Qué marcarías en la 26? La 26 también está re fácil, re sencilla. Muy facilita. Lanza tu clave, criatura, en la pregunta 26. Ah, perdón, papá, no vi tú. No tengo la clave. Ahorita la resolvemos, hermano, no te preocupes. Ya está. F. Ah, no te creo. ¿Qué hacer en la 26? Te mareaste, creo ya, ¿eh? Te me apagaste por un ratito. Parece que orgánica se te hace más fácil y acá en UQM o estequiometría sufres un poquito más, ¿no? Cuando no debería ser así. Pero bueno, relajado porque vamos a solucionar la situación. A ver, ahorita hago tu pregunta, amigo, no te preocupes. Ah, ¿qué es? ¿En serio? Ah, ¿de verdad sufres entonces? Pensé que estaba bromeando. Yo estaba siendo sarcástico. Sinceramente, sí. Ah, yo estaba siendo sarcástico, mamá. Pensé que... Ok, no pasa nada. Y mucho encima. No se sufre. Amiga, no sufras, por favor, amigo. No sufras. Pare de sufrir. La 26 dice lo siguiente. Amiga Vilma, relajada, mira. Relaja, mamá, tranquila, no pasa nada, mira. Dice, se preparan 9 litros de solución acuosa. Bacán, tú dibujas, imagínate acá, tú preparando, haciendo tu mezclaza en un viernes, en un ferial. Ahí está, tú te imaginas, ahí estás con tu botella, haciendo tu mezcla. Y ahí dice que le vas a meter 9 litros. Yo quiero preparar, para que alcance para toda la familia, 9 litros. ¿Sí? 9 litros. Estos 9 litros, ojo, no es de lo que te estás pensando, pequeño enfermo. Es de ácido sulfúrico. Cuidado con eso. No se juega con el ácido. No juegue con el ácido. Son 9 litros. Dice, para lo cual, necesito utilizar 4,5 moles del soluto. Que en este caso, el soluto es el ácido. El soluto es el ácido y el solvente es agua. ¿Sí? En este caso, te están diciendo lo siguiente. Quiero preparar 9 litros de esta mezclita y le voy a echar 4,5 moles del soluto. Determina la concentración molar. Criatura de Dios, te estás dejando asustar por nada. ¿Cómo calculas la concentración molar? Con esta fórmula que te enseñé, número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Esta fórmula recuerdo haberla enseñado. Y si no te la enseñé, que me caiga un rayo y me parta en dos. Te la enseñé. Criatura de Dios, ¿cuántos moles tienes del soluto? Oye, 4,5.
¿Y cuál es el volumen de todo tu preparado? ¿Cuál es el volumen de toda tu solución, de toda tu mezcla? 9. Divide entonces 4,5 entre 9. ¡Ajá! ¡Claro que sí! La respuesta es 0,5 molar. Entonces, la concentración de tu mezcla, la concentración es que está a una concentración de 0,5 molar. Solamente tenías que dividir. Criatura, ¿estás bien? No, no era necesario, mamá. Él solamente era dividir. ¿Sí? Problema sencillo. No, no tengas miedo. Exacto, Fernando. Es exacto. Eso piden. Eso piden. Eso piden. Vámonos ahora. Espero que haya quedado claro. Vámonos ahora a la 27. Casa, dicen por acá nuestros amigos talentosos. Alison, muy bien, Alison. Casa. Xiomara también. ¿Ves que está fácil? No, no. No te pongo trampas, amigo. La 27 es una pregunta sencillona de estequiometría. Solo por acá, rapidito, ¿ya? 27. ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está? A ver, en la siguiente reacción, aquí te salen en gramos, pero te pierdes en volúmenes. ¿Puedo obviar la fácil como él, no? Sí. Claro. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Te puedo decir muchas cosas, pero no lo voy a hacer por respeto al horario de protección al menor. En la 27, criatura, ¿la puedo obviar? ¿Puedo obviar tu pregunta 27, amiga Vilma? ¿No? No, ya está bien. No pasa nada. No pasa nada. La 27, entonces. En la siguiente reacción, muy bien, vamos a poner la reacción. A ver, vamos a poner la reacción. Por aquí, nitrógeno más hidrógeno es igual a amo. Oye, igualito a lo que me vino ayer en mi examen. Lo mismo me vino en mi examen ayer. Ahí está, esa es la forma, ese es el compuesto. Vamos a poner un poquito más acá. Lo mismo me vino ayer en mi examen. Igualito. Tres preguntas para 2 horas y media. Se malió el profe. Ahí está tu reacción. ¿Qué cantidad de nitrógeno? Mira, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál será la masa del nitrógeno? Esa es la pregunta. ¿Qué masa de nitrógeno para combinarse con 12 gramos de hidrógeno? Primero, vas a concentrarte en la pregunta y en el dato. ¿Qué te están preguntando? Por el nitrógeno. Te preguntan por él. Y el dato que te están dando es el hidrógeno. Entonces, este no te importa. Te importan solamente ellos dos. Solamente ellos dos. Siguiente detalle. Es que tiene que estar balanceado. ¿Sí? En mi examen, el profesor también ayer nos puso sin balancear para fastidiar. Sí, seguramente ya ha pensado que somos muy inocentes como ustedes, que son niños todavía, son babies, y nos ha dado sin balancear pensando que nos vamos a equivocar. Nosotros ya somos expertos, no nos equivocamos en cosas así, pero sí nos podemos equivocar en otras cosas.
¿Ok? Hay que estar muy seguros de que está balanceado. Entonces, si le balanceamos, el balance debe ser así. El balance. Ahora, ¿qué te dice esta expresión? Una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y me da 2 moles de amoníaco. No me importa el amoníaco, me voy a concentrar en ellos dos. Con cada mol de nitrógeno obtengo 3 moles de hidrógeno. No, perdón. Me equivoqué. Con cada mol de nitrógeno van a reaccionar 3 moles de hidrógeno. ¿Sí? Pero la pregunta y el dato están en masa. Así que, amiga Vilma, esto no me conviene tenerlo como moles. Lo voy a llevar a masa. Amiga, ¿cuál es la masa de una mol de N2? 28, ¿no? ¿28 qué? Gramos. Una mol, gracias mamá, una mol de nitrógeno tiene una masa de 28 gramos. ¿Cuál es la masa de una mol de hidrógeno? 2, pero hay 3, así que le multiplicas por 3. 6 gramos, perfecto. ¿Sí? Ahora, si gustas, métele regla de 3. Si gustas, haces factor unitario. Voy a hacer factor unitario. Bueno, voy a hacer regla de 3, ¿ok? Para no confundirte mucho. Voy a hacer regla de 3. Si con 28 gramos de nitrógeno voy a necesitar 6 gramos de hidrógeno para combinar, ¿qué masa de nitrógeno necesitas para combinarse con 12 gramos? 56 gramos. Hidrógeno, muy bien, muy bien. Entonces tú haces esta operación, simplemente haces tu regla de 3, ¿sí? Y te va a quedar entonces 56 gramitos de nitrógeno. Clave de la 27, entonces. Uy, no se ve bien. Se ve malísimo. Clave de la 27 sería casita. Por ahí hay alguna pregunta, me parece. ¿Qué es lo más difícil de hacer en su examen de ayer? Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo en mi curso estoy viendo balance, así como tú haces estequiometría, ¿sí? Bacán, pero la estequiometría ya a nivel universitario tiene que ver con energía también. No solamente, o sea, me dan esto como dato, igual que a ti, con 12 gramos de él, reaccionan con... Pero a ti te piden solamente el chiquitito. Y en la universidad vas a analizar a nivel energético ya las cosas. La reacción tiene energía involucrada. ¿Sí? Eso es lo que te van a pedir en la universidad. Y ya lo vas a aprender. Listo, criatura. Vamos ahora a la siguiente. Allá, Adonis. Adonis, ¿cómo sería esto con factor unitario? Lo mismo, hermano. Mira. Mira, la misma pregunta, ¿ok? ¿Qué hago en factor unitario? Hacíamos un triangulito, ¿verdad? Bueno, si deseas hacer el triangulito y si no, los datos del factor unitario, amigo Adonis, salen de la estequiometría. O sea, esta es la información que vas a poner en el factor unitario. ¿Cuál era la forma de hacerlo por factor unitario? Pones el dato. ¿Cuál es el dato? Otra forma, entonces, por acá. Con factor unitario. Lo mismo, ¿ah? Pones el dato. Tú tienes de dato 12 gramos de hidrógeno. Y le vas a multiplicar por el factor unitario. El factor unitario sale con lo que te recuerdas que te dije. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero va arriba y lo que tengo va abajo. ¿Qué cosa quieres? Masa de nitrógeno. ¿Y qué cosa tienes como dato? Masa del hidrógeno. Lo que quiero arriba, masa de nitrógeno. Lo que tengo abajo, masa del hidrógeno. Entonces acá va a ir lo que quiero, que sería la masa del nitrógeno. Y acá va a ir lo que tengo, la masa del hidrógeno. Esta expresión sale de la ecuación estequiométrica. ¿Cuál es el dato que te da la ecuación? Que 28 gramos de nitrógeno, 28 gramos de nitrógeno se obtiene o reaccionan juntamente con 6 gramos de hidrógeno. Juntamente
con 6 gramos de hidrógeno. Este factor unitario sale de la ecuación. De hecho, es lo mismo, ¿eh? Si te percatas, en realidad es lo mismo. Solamente que estoy haciendo la operación de otra manera, nada más. Simplificas gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y te queda gramos de nitrógeno, que es lo que te estaban pidiendo al inicio del problema. Sexta 1, sexta 2 y 28 por 2, 56 gramos de nitrógeno, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Con la práctica esto ya vas a ir más rápido. Amigo Adonis. Ah, muy bien, papá, muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. Perfecto, perfecto. Es cuestión de practicar. ¿Qué te sale en la 28? No sé si nos da espacio para la 28. Ah, perdóname. Me pediste la 33. 28 te sale la C. Lo vamos a continuar el día de mañana, no te preocupes. Antes de irnos, entonces, hacemos una preguntita. Me pediste la 33, ¿verdad? A ver, mi amigo Víctor me ha pedido la 33. Para irnos entonces, hacemos la 33. Ah, Yasmín tiene otro pedido. Ya mira, ya voy a hacer esos dos, ¿ok? La 33 y la 30, así, veloz, para que te vayas a almorzar. Rapidito, ¿ah? Rapidito. Voy a borrar esto. Voy a hacerlo rápido porque tienes que irte a almorzar, tienes que volver a tu clase de la tarde. Qué bueno que estés avanzando. Gracias, gracias chicos que están haciendo sus preguntitas. Significa que he avanzado y eso está muy bien. Gracias. Avanza, avanza, avanza. Mientras más resuelvas, es mejor. Todo lo que cae a tu mano tiene que ser resuelto por ti. Todo, todo, todo. Todo lo que puedas resolver, resuelve. Esa va a ser la diferencia el día de admisión. Porque mientras más problemas hagas, estás más preparado. La 30, entonces, a pedido de nuestra amiga Yasmín. Para que no se vaya a su casa triste. Y solamente porque estoy con cierto tiempo, si no, ya me había desconectado. Pero menos mal, mañana no tengo mucho que hacer, así que... Hacemos la 30. Profesor, en esa 30 creo que falta un dato, porque dice, habría que arreglar la primera solución para tener una solución final y espacio y M. A ver, se tiene 3 litros de una solución de ácido nítrico. ¿Cuántos litros de una solución de ácido 4M habrá que agregarle a la primera solución? Ah, sí, parece que sí. Dame un ratito. Voy a buscar el archivo original. Podría ser que yo me haya equivocado y se haya borrado esa parte, o podría ser que el problema haya estado mal digitado. Déjame que lo corregimos al toque.
Tiene tres litros de una solución. No, no lo encuentro. Sí, en la pregunta 30 falta un dato, ¿ya? ¿Cuántos litros de una solución de ácido a 4 molar habrá que agregarle a la primera solución? Sí, en la 30 falta un dato, ya chicos. El día de mañana lo voy a resolver y lo voy a corregir para mañana darte el dato ahí. No hagas la 30, está con error. Falta un dato ahí. Parece que se ha borrado. En la 33, a ver, entonces la 30 la dejas. La 30, en la parte final, no sé si te percatas, dice solamente una M. He puesto la unidad, pero falta el número. Ahí hay un dato que está mal. Vamos a la 33. Se tienen 163 gramos de un mineral. Sí, sí, ya sé que ruge tu pancita. Espérate un ratito, por favor. La mía también. Ahorita que vamos. Se tiene 163 gramos de un mineral. Ajá, mira, tú tienes un mineral. Tienes un mineral. Ahí está, es un mineral. Y la masa del mineral es, dice, 163 gramos. El mineral, pesa 163 gramos. Pero este mineral tiene un porcentaje de nitrato de potasio de 93%. O sea, este mineral no es un mineral de una sustancia pura. No, está mezclado con ciertas impurezas. De todos los 163 gramos de mineral, el 93% es nitrato de potasio, que es lo que me interesa. Y el 7% restante es impureza, que no me sirve, es un poquito de basurita que se ha puesto por ahí. En la piedra total pesa 163, pero no me importa la piedra, me importa solamente la parte pura. Me importa solamente la parte pura. Entonces, esta parte pura es el 93%. Entonces, primero vas a calcular el 93% de 163. Haces esa expresión. De hecho, es multiplicar 0,93 por 163, ¿no? Y eso me da 151,59. Entonces, hay 151, voy a redondear, 151,6 gramos de nitrato de potasio. No es toda la piedra, ya que hay un porcentaje que es impurezas. Tienes esto. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno? ¿Cuántos gramos de oxígeno te están diciendo? Gracias. La pregunta es la siguiente. Acá, en esta masa, acá, ¿cuántos gramos de oxígeno habrá? Esa es la pregunta. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un triangulito para ayudarnos, ¿ok? ¿Qué sabes de el triangulito? Vamos a partir de una mol. Una mol de nitrato de potasio. Amigos, una mol de nitrato de potasio, ¿qué masa tiene? No sé si te dan el dato ahí. ¿Dónde está el archivo? Ah, acá está. ¿Te dan el dato? No te dan el dato, pero te dan sus pesos. Potasio dice que vale 39, nitrógeno vale 14 y oxígeno vale 16, pero son 3, 48. Hay que sumar todo eso entonces. Aquí 9 y 4 son 13, 13 y 8, 21, va 2, 3, 4, 5, 6. 101.
¿Sí? Entonces, una mol de nitrato de potasio, una mol de nitrato de potasio, vale 101 gramos. Pero de estos 101 gramos, al oxígeno, ¿cuánto le corresponde? 48. Ahí está. Acabo de construir un triangulito muy práctico, entonces. ¿Qué dice este? ¿Qué información te aporta el triangulito? El triangulito dice, en una mol de nitrato de potasio, hay 101 gramos de nitrato de potasio. Pero de estos 101 gramitos de nitrato de potasio, 48 gramos son oxígeno. Y ya está tu relación, mira. Masa de nitrato y masa de oxígeno. Listo. Haces entonces, si deseas, haces regla de 3. O si deseas, haces factor unitario. Me voy a meter factor unitario para que ya te vayas a acostumbrar. Copias el dato. Ahí está. ¿Cuál es el dato entonces? 151,6 gramos de nitrato de potasio. Es el dato. Le voy a multiplicar por un factor unitario. Lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. ¿Qué cosa quieres? Masa de oxígeno. ¿Y qué cosa tienes? Masa de nitrato. ¿Cuál es la equivalencia? Recuerda que la equivalencia salía del triángulo. ¿Qué dices tú? Que cada 101 gramos de nitrato de potasio, por cada 101 gramos de nitrato de potasio, yo tengo 48 gramos de oxígeno. Simplificas los gramos de nitrato de potasio, se van, y te está quedando lo que te están pidiendo. Masa, gramos de oxígeno. Hay que multiplicar entonces 151,6 por 48 entre 101. Y eso me sale 72 gramos. Bueno, ahí hay que hacer una aproximación porque sale 72,0 algo. Pero haciendo una aproximación, redondeando, la respuesta es 72 gramos de oxígeno. Bien, criatura de Dios, espero, gracias, Kiarita, muy bien, perfecto, espero que me hayas entendido y lo vamos a dejar ahí para vernos el día de mañana. Chao, criatura de Dios, que tengas una buena tarde, nos estamos viendo mañana, cuídate mucho, por favor, alaos.